razón de caminar. Por este camino angosto es porque Él me llevará a un lugar de eterno gozo. Cristo dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo, el gran Jehová, vino a derramar su sangre. Él murió por ti, por mí. Pagó el precio del rescate. Cristo dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo, guárdame por este camino angosto. Quiero caminar por él. Quiero servirte con gozo. Cristo dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí. Por mis mejillas.
gracias, oh Señor. Señor mi Dios, estoy aquí para buscar alivio, para mi dolor, pues me es difícil caminar, llevando en mí este dolor de noche y día, a mi Señor. Escucha mi oración, atiende a mi clamor, mira mis lágrimas caer por mis mejillas, oh Señor. Es que vaya a caer, porque sin ti yo nada soy, sin ti la vida es perdición. Pero si tú conmigo vas, triunfante iré hasta el final. Escucha mi oración, atiende a mi clamor, mira mis lágrimas caer por mis mejillas, oh Señor. Señor, ayúdame. Acudió donde él estaba,
grande fe. Cristo está aquí, ven, búscale, haz como aquella enferma mujer. Cristo está aquí, ven, tócale. Acercarme, pensaba en su corazón. Si lograra yo tocarle, de seguro sana soy. Por fin su anhelo logró aquella enferma mujer, con sus manos le tocó y fue sanada por su fe. Cristo está aquí, ven, búscale, haz como aquella aquí. Ven, tócale y sanarás si tienes fe. Poder de Jesucristo cura toda enfermedad. Pon en él tu fe y confianza y seguro sanarás. Cristo está aquí, ven, búscale. Y sanarás si tienes fe. Y sanarás si tienes fe.
Señor, nuestros corazones con ese poder glorioso, todos unánimes aquí estamos, como en el día de Pentecostés, para pedirte que manifiestes sobre nosotros tu gran poder. Nos gozaremos y alegraremos con tu presencia, y en otras lenguas te alabará nuestro corazón. Manda, Señor, sobre nosotros el fuego del Espíritu Santo, como lo hiciste con los 120 en aquel aposento alto. Todos unánimes aquí estamos, como en el día del Pentecostés, para pedirte que manifiestes sobre nosotros tu gran poder. Nos gozaremos y alegraremos con tu presencia, y en otras lenguas te alabaremos para nuestro corazón. Derrama hoy tu Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones, y que al sentir ese toque divino, todos glorifiquen nombre. Todos unánimes aquí estamos, como en el día del Pentecostés, para pedirte que manifiestes sobre nosotros tu gran poder. Nos gozaremos y alegraremos con tu presencia, te alabará nuestro corazón. Algo yo necesitaba.
busquen las amistades, pero no logre llenarlo, porque lo que yo buscaba, porque lo que yo buscaba, solo en Cristo se encontraba. Hoy quiero decirte, amigo, que esa paz que no encontraba, que esa paz que yo anhelaba, es lo que a ti te hace falta. Si te fallan tus amigos y ya no te llenas nada, yo te invito, amigo mío, ven a Cristo y a buscarla. No estoy solo, mas la soledad me embarga. Amigos tengo bastantes y no consiguen llenarla, y nunca podrán llenarla. Me lo dice la experiencia, lo que sientes que te falta, lo que sientes que te falta, es lo que a mí me faltaba. Hoy quiero decirte, amigo, que esa paz que no encontraba, que esa paz que yo anhelaba, es lo que a ti te hace falta. Si te fallan tus amigos, si ya no te llenan nada, yo te invito, amigo mío, ven a Cristo y a buscarla. Tenerlo todo, pero ves, no tienes nada. Mi Dios te ofrece tesoros, tesoros que nunca acaban. Jesús dice en su palabra que a tu alma tribulada, Él le ofrece vida eterna, Él le rompe sus cadenas y Él te da la paz ansiada. Hoy quiero decirte, amigo, que esa paz que no encontraba, que esa paz que yo anhelaba, es lo que hace falta. Si te fallan tus amigos, si ya no te llenan nada, yo te invito, amigo mío, ven a Cristo y a buscarla. Ven a Cristo y a buscarla.
si en ti encuentro completa dicha y mucho amor. ¿A dónde iré, Señor, si yo no sé vivir? Sin ti no puedo seguir viviendo, te amo a ti. ¿A dónde iré si solo en ti es donde encuentro la vida eterna, la celestial? ¿A dónde iré, Señor, si yo no sé vivir? Sin ti no puedo seguir viviendo, te amo a ti. Quiero contigo allá, en donde moras, en donde reina luz celestial. Quiero seguir, Señor, hasta llegar allá, mirar tu rostro y vivir contigo la eternidad. ¿A dónde iré si solo en ti es donde encuentro la vida eterna, la celestial? ¿A dónde iré, Señor, si yo no sé vivir? Sin ti no puedo seguir viviendo, te amo a ti. Mirarte cerca, seré feliz. Ya no habrá jamás tristeza ni dolor. Será alegre la hermosa vida en ti, Señor. Es donde encuentro la vida eterna, la celestial. ¿A dónde iré, Señor, si yo no sé vivir? Sin ti no puedo seguir viviendo, te amo a ti. Sin ti no puedo seguir viviendo, te amo a ti.
eterno tendrá. Cuando me hablaron de un camino diferente y me anunciaron la palabra de Dios, comprendí que Jesucristo vino al mundo para librar de Satanás al pecador. Yo vine a ti, Señor Jesús, con mi alma triste, sin fe y sin paz, gimiendo dentro de mí, cansada de tanto pecar. Jesús su mano me tendió y con amor me recibió. ¿Cómo podré pagarle yo? Bendito sea Cristo mi Dios. Grande dicha encontré en Jesucristo. Soy muy feliz en el camino de Dios. Agradecido estoy con Él por lo que hizo. Siendo un perdido, Él mi vida rescató.
yo vine a ti, Señor Jesús, con mi alma triste, sin fe y sin paz, gimiendo dentro de mí, cansada de tanto pecar. Jesús, su mano me tendió y con amor me recibió. ¿Cómo podré pagarle yo? Bendito sea Cristo mi Dios. Muchos son los que van por este mundo, alejados del camino de Dios, pues ocupados en los vicios y placeres, no hacen caso del llamado del Señor. Yo vine a ti, Señor Jesús, con mi alma triste, sin fe y sin paz, gimiendo dentro de mí, cansada de tanto pecar. Jesús, su mano me tendió y con amor me recibió. ¿Cómo podré pagarle yo? Bendito sea Cristo mi destino al Gólgota camina. Su rostro casi desfigurado. En su cabeza lleva corona de espinas. Avanza silencioso y callado. ¿Quién es él que parece indolente? Cuyo ser denostado y golpeado, con dolor en su espalda y su frente, cual cordero al madero es llevado. ¿Quién es él que por largo sendero gruesas gotas de sangre dejaba? ¿Es acaso homicida, embustero, que a la gente con mal engañaba? ¿Quién es él? Mucha gente pregunta por saber, pues, de qué se acusaba. ¿Cuál su culpa o delito se imputa
que a la pena mayor se enjuiciaba. ¿Quién es él que al madero pendiente como lluvia su amor derramaba? Del verdugo romano insolente, con amor su perdón imploraba. Es el Dios de la gloria encarnado, que en su plan bondadoso y sublime, por salvarte y librar del pecado, por tu bien, le golpean y le oprimen. Es Jesús que en su amor sacrosanto, en la cruz fue su sangre vertida. Ven a él, ya no sigas errando, solo en él hallarás dulce vida. Es el Cristo bendito y eterno que por ti expiró en el madero. Hoy te ofrece la paz y el consuelo y una eterna mansión en el cielo.